Presenta este programa Banco República e Interamericana de Cómputos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV, Raúl Poncelio. ¿Cómo le va, Gabriel Pereira? Bueno, rápidamente ya está el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aquí en los estudios. Prácticamente la Corte Electoral está muy cercano a llegar a decir, existe el 25% del padrón, va a haber referéndum, va a ser en abril, pero prácticamente esa es la fecha. ¿Y cómo está el escenario desde el punto de vista del gobierno? Bueno, el gobierno se prepara para encarar en todos los frentes. ¿Y cómo está el plano económico? Bueno, está bueno para el gobierno. Primero decidió no aumentar los combustibles, no lo va a aumentar más de aquí a que pueda, con la excusa de que ANCAP gana plata con la exportación de energía de UTE, no suben los combustibles. Tema que hasta ahora era un problema, no lo es más. ¿Qué pasa con el desempleo? Bueno, bajó. Eso significa una cosa muy importante en lo que era la preocupación de la gente, el empleo, la pandemia, la pérdida de empleo, la precariedad. Bueno, igual hay 140.000 personas sin laburo, ¿no? Bueno, sí, pero se llegaron a niveles pre-pandemia. Sí. Y ¿no? las encuestas dicen que la economía sigue siendo la principal preocupación de la gente. Exactamente, indicar, ¿no? Y el gobierno puede hoy mostrar, bueno, cayó la tasa de desempleo del 9,4 bajó al 8, la tasa de empleo y la tasa activa, que son varias variables, valga la redundancia, que usted tiene que evaluar. ¿A usted le parece que el gobierno se está acomodando como para ser bien plantado? Y claro, porque esto en definitiva, lo decía el otro día Oscar Botinelli, la gente no va a opinar sobre los 135 artículos. No. ¿Es un voto a favor del gobierno o un voto en contra? Sí. Y la economía es fundamental en esto. Y hoy el gobierno parece enderezar la marcha de la economía. Y a la oposición la veo medio flan. ¿Qué quiere que diga? Va a ser más política. Sí. El gobierno va a demostrar que la economía se está recuperando, que los motores de la economía durante la pandemia se mantuvieron funcionando. Las exportaciones se baten récord este año, van a pasar los 11.000 millones de dólares. Mucho. Viene la temporada de verano, viene el turismo, viene fin de año, viene el comercio, aumenta la actividad. Y bueno, si la economía está razonablemente estabilizada y con visión positiva, bueno, es un elemento fundamental para el gobierno de cara al referéndum del mes de abril. Es muy interesante lo que usted dice, pero tenemos que ir a la tienda porque viene el ministro del Interior, hay muchas cosas para preguntarle. Bueno, queda para la próxima. Para entonces. La próxima. No me deja hablar. El fitness también evoluciona. Conoce In-Out Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional.